Sánchez. Hoy le presentaremos la segunda entrega de la serie de reportajes Incapacidades, Negocio Redondo. Mostraremos el caso de un trabajador de Habdeba que está incapacitado desde el 2006, pero en ese tiempo ha realizado tareas municipales e incluso fue elegido regidor de Limón. Incapacidad. Periodo de reposo ordenado por los médicos de la caja al asegurado que no esté en posibilidad de trabajar por pérdida temporal de facultades para el desarrollo de las labores habituales. Esta es la definición de incapacidad de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, no es la misma que entienden muchos de los asegurados quienes disfrutan del beneficio pagado cuando deberían estar en reposo. Es por esta razón que realizar cualquier tipo de actividad durante una incapacidad es una falta a este derecho, pues se supone que la enfermedad o maternidad lo impide. Este hombre está incapacitado desde el 23 de agosto del 2006 en Habdeba. Él es chofer de maquinaria liviana. Sin embargo, desde su incapacidad realiza funciones municipales. Incluso fue elegido regidor suplente este año por la Municipalidad de Limón. Y reconoce que pasa viajando dentro y fuera del país por sus funciones en el municipio. Aunque durante la incapacidad, se supone, debe mantener reposo. No, ando por todos lados porque me gusta ver y en la casa como que es un... Estar en una persona que está en la casa como que siempre claro, incómodo. Claro, yo no. Vengo a reunión, tal vez de una comisión. Yo soy una comisión más. ¿Usted siempre ha estado metido así como en la cuestión política y de la, no, de la municipalidad? No, era que no. Antes fui muchos años director sindical. Porque yo tengo que ir esta mañana en San José también. Ahora como estoy aquí, gracias a Dios, ya pues Dios lo pone a uno para eso. Para ayudarle al pueblo y a la humanidad mientras que él le diga que con vida. Yo soy la nueva natural de Vino de Cali. Mañana tenemos la unión, entonces San José mañana. Yo no podría contactarme con la gente aquí. ¿Usted es director de la unión de gobiernos locales? Sí. Ah, ya, cómo no. Ah, claro. Sí, se conoce la unión, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Grabar, ¿Usted tenía ser de regidor cuánto? Ah, espera, el 1 de mayo de este año. El hombre asegura estar pensionado de Habdeba, cuando según datos oficiales de la institución es un trabajador activo. ¿Se dedica a esto básicamente? ¿Está disponible, digamos, o tiene otro trabajo? No, no, ahora estoy pensionado, entonces me dedico a eso. Ah, bueno, está pensionado. Ah, no, sí, claro, tiene todo el... Y con otro trabajo, usted sabe que la ley dice que es obligación, de, porque es un puesto elegible de electores nacional. Ajá. Entonces no le pueden negar, nadie le puede negar, tiene que venir, no tiene que venir. Ajá. Entonces, y más que estoy pensionado, no hay ningún problema. En este caso, su salario es de 502 mil colones en Habdeba. Incapacitado recibe el 100% de esa cifra. Adicional, el 60% que paga la caja, más de 300 mil colones. En este caso, rige la comisión colectiva que obliga a Habdeba a pagar el 100% del salario. Hasta ahora conocemos tres casos de muchos donde los empleados públicos gozan de la incapacidad mientras trabajan en negocios propios. El caso de la maestra que tiene 10 años de incapacitada y trabaja distribuyendo vinos y ofrece clases particulares en Alajuela. El de un trabajador de Habdeba incapacitado desde el 2006, quien durante su supuesta enfermedad tiene una empresa de transporte turístico en el muelle. Y el caso del regidor de la Municipalidad de Limón, que tiene 4 años incapacitados por Habdeba, viaja fuera y dentro del país por funciones del municipio. Los datos de fecha, salida del país y pago de subsidios a los tres trabajadores mostrados en estos reportajes fueron suministrados por las direcciones de recursos humanos de las respectivas instituciones, así como de la presidencia ejecutiva de Habdeba. La identidad de las personas se mantiene confidencial, pues son sujetos de investigación. Mañana le contaremos qué dicen las autoridades de salud y las instituciones públicas afectadas por este tipo de casos. Además, qué implicaciones judiciales y administrativas tienen este tipo de faltas y si responde o no la caja a este tipo de anomalías. Recuerde que usted puede enviarnos sus comentarios a través de la página www.facebook.com/lasnoticias.